Queridos hermanos, en la catequesis de hoy consideramos cómo la certeza de la esperanza se funda en que somos hijos amados de Dios. Nadie puede vivir sin amor. En cierto modo, detrás de muchas reacciones de odio y de violencia, se esconde un gran vacío interior. Un corazón que no ha sido amado verdaderamente. Lo único que puede hacer feliz a una persona es la experiencia de amar y ser amado. El primer paso que da Dios hacia nosotros es su amor anticipado e incondicionado. Dios nos ama antes de que nosotros hayamos hecho algo para merecerlo. Él es amor, y el amor tiende por naturaleza a difundirse, a donarse, como una madre que no deja nunca de amar a su hijo, aunque haya cometido un error y deba cumplir con la justicia. Así Dios nunca deja de amarnos porque somos sus hijos queridos. El amor llama al amor. Para cambiar el corazón de una persona, en primer lugar, hay que abrazarla, que sienta que es importante para nosotros, que es querida. Así comenzará a despuntar también en ella el don de la esperanza.